cabeza. Estábamos platicando, estaba él acostado así en la cama. Y yo sentada en la orilla de la cama. Y mis niñas estaban acostadas en otra camita allí. Y estaba lloviendo. Y las Cecilia y esta Lupe se habían ido a velar a mi comadre Estefanita, si la había matado en la carretera. Así. Ajá. Y se habían ido ellos a velar. También hijos estaban, ¿no? Nomás yo y las chiquillas. Ajá. Estábamos, él estaba acostado así, y yo estaba sentada con una veladorcita prendida, pues entonces, ¿cuál luz ni cuál nada? Cuando estaba lloviendo unos truenazos y unos relámpagos, cuando de repente, nomás hasta como que se estremeció el cuarto, ya se oscureció de a tiro, que ya no se vio nada. Entonces me paro yo. ¡Ay, Madre Santísima de San Juan! Se fue destapando, miren, como una, como si hubiera sido una cortina, así, la luz de la veladora, pero bien clarita, pero clarita. Y que yo que me fijo, y mi esposo estaba atravesado y así, con los brazos abiertos, así, ya ni resollaba ni nada. Le gritaba yo a la Virgen, pues, qué milagro tan patente me hizo. Y él todo quemado, todo, como que le habían tijereado el cuerpo. Así, la camisa toda, era de un brazo, y la de la pierna del otra, el pantalón. Le hablaba yo, y, no, le hablaba yo a la Virgen que me lo, se compusiera, que me lo, bendito sea Dios. Y todo, miren, quedó todo quemado, todo, fue un milagro, pero patente, que la Virgen me hizo. Después, ya mucho tiempo, se puso muy malo, un dolor en el hígado. Y ya lo estaban preparando, el doctor, para operarlo. Se lo encomendé a la Virgen. Muy milagrosa. No lo operaron. Con la medicina que le estuvo dando el doctor, se compuso. ¿Usted se acuerda cómo eran las fiestas antes? Sí. ¿Cómo eran? No, antes pues... de pluma. ¿De aquí era la danza de la pluma? Sí, de aquí. De aquí eran. Venían así algunos, mi papá era danzante. Ajá. Y le gustaba mucho venir a danzarle a la Virgen. Bien bonito que se hacía, pero sencillito. Vendimias, pues... ¿Qué era lo que se vendía? Dulcitos, cañitas, así naranjas, cacahuates, pero de vida nada, nada de borrachera ni nada, no. ¿Sana bueno, la fiesta? Sí, mi suegra vendía mole. Ah, sí. Hacía mole y una hermana de ella vendían mole. ¿Mole de cuál? ¿Mole de cuál, doña Pedro? Mole de arroz. Uh-huh. Y hacían sus chiquihuititos de pan para venderles a los... En la mañana los del alba. Las del alba y canela. No, sí, se hacía muy bonito, pero sencillito. Venía Ajá. mucha gente de las rancherías a visitar a la Virgen. A pagar milagros. A pagar. Tanto retablo, ¿no se los has enseñado? Sí, ya pasaron. Sí, ya pasamos. Hasta yo estoy también por allí. Sí. De cuando mi esposo estuvo malo del hígado. ¿Hace cuántos años de eso? No. Aproximadamente. Pues, de eso de que estuvo enfermo. De que el del trueno. Ajá. Hace como 45 años. ¿Usted cuántos años tantea que tiene la imagen aquí? No me imagino. Yo no. No. ¿Tiene muchos? Muchos años, muchos años. Cuando la vi, yo ya yo nos traía, pues, chiquillos, aquí a ver la Virgen. Yo ponía cuidado, ¿no? Y estaban unos ángeles así, en el así.
Y yo pensaba que era la Virgen. Los ángeles. En los ángeles. Los confundía. Los confundía. Y ya después, ya cuando vivía yo aquí, que ya nos vinimos para acá, ya se paraba la puerta, ya la alcanzaba uno a divisar. A divisar, ya estaba por aquí, sí. Dicen que cuando se la encontraron estaba al tamaño de una semillita de calabaza. ¿Cuántos años tiene usted aquí en el Ojuelo? Me vine de los ranchos como de 13 años. Y ahorita voy a cumplir 91. 91. 79 años. 79 años. Eso tengo yo aquí. ¿Y el Ojuelo de qué tamaño estaba cuando usted vino? No, pues chico, chiquillo. Puras casitas así, jacalitos, donde vivían así personas. ¿Y ya estaba el templo? Sí, pero estaba chiquito. Estaba, sí te digo que estaban, hasta estaban unos los árboles ahí adentro. Y ajá, ya después los quitaron para crecer el templo. Pero estaba chiquillo porque, sí te digo que estaba como donde está el arco. El arco, así estaba para allá. Y para acá era puro el atrio. Los músicos ahí se ponían abajo de los árboles, uh-huh, a tocarle la música de 40 venía. Y uno de los músicos, platicaba él, que una vez que estaban tocando temprano, como sería como las 5 de la mañana, dándole las mañanas a la Virgen, cuando uno de ellos, Lino Mojica, vido que entró una niña a la carrera para dentro del templo. Pues ellos, no, pues que ponían cuidado y nadie iba. Y que se asomaron. Y no nada de niña. Pues ayer la vi, que una niña vestida de blanco. La Virgen. La Virgen. No, pero milagrosa. Una vez, pues era como unos 20 años, que se me portó Manuel. Mi hijo se perdió, duró 3 días perdido. Y entonces la Virgen estaba en San Luis, porque andaban creciéndole el templo, entonces se le andaban arreglando. Y la tenían ahí a los señores de San Luis. En la hacienda. En la hacienda. Y luego ya, pues que ya se ofreció que don señor, el de acá de San Ángel, la quería, el hermano de ellos. Y ya nos avisaron, nos juntamos muchas y nos fuimos a llevarla. Cuando ya llegamos allá, le pedí yo, con mucha fe, a la Virgen, que tuviera yo razón de mi hijo que tenía 3 días perdido, porque había chocado un carro. Y ni él ni la camioneta, duró 3 días perdido. Por ahí metido que en unos carrizales, allá. Uh-huh. En Lagos. Pues ese día, mira, de ratito que llegué yo de allá, estaba yo sentada descansando y estaba aquel hijo de ella, Jorge. Estábamos ahí, pues, nomás lamentando. Y mi esposo y mis 2 yernos andaban todavía buscándolo porque se iban todos los días a buscarlo. Nada. Y de rato que yo llegué, se fue Jorge y llegó ya bien gustoso. Abuelita, dice, ya mi papá ya está allá en la casa. Bueno y sano él. Ya me fui yo para allá con él. Le dije, Manuel, ¿pero dónde estabas? Dijo, allá estaba. Dije, ¿la camioneta? Dijo, la vendí. No, pues otro día se fueron otra vez a buscarla. Allá al corralón, ya estaba la camioneta. Y se las entregaron, se las dieron. Uh-huh. Pero les digo, no, me ha hecho unos milagros. Pero patentes. Muchos uh-huh, milagros. No, pues aquí el ranchito estaba de a tiro. Pequeño. Chiquito. Ay, no, para allá no había. Digo, sí, la esquina, era ahí en la esquina. Estaba esa casita. Y allá la. Para allá donde lo de Vicente, allá en la orilla, estaba la casa, una casa, que ya son tapias.
Pues no, ya después fueron creciendo. Ya después ya. Entonces no había viviendas, no había más allá. Y ya fueron creciendo. ¿Y usted, de esos 79 años que tiene, ha visto muchos peregrinos que vengan? Sí. Sí han venido. ¿Y qué les ofrecían a los peregrinos? ¿Qué les daban cuando venían? No, pues llegaban ellos allá al templo. Así les llevaban. Así les llevaban comida a los que venían, que iban para San Juan. Venían de acá de San Felipe. De por acá de Ocampo, San Luis. De San Luis. Aquí llegaban. Llegaban aquí. Y llegaban al templo y nos íbamos a encontrar los. A los peregrinos, a los que decían los peregrinos. Ajá. Y ya llegaban allá al templo y ahí se quedaban bien bonito en la noche. Les llevaban sus frijolitos, tortillitas, así, su chilito y todo, así, las. Para que almorzaran. Que almorzaran. Ya de ahí se iban. Ya tienen mucho que. Porque ya no vienen, ¿verdad? Pues vienen muy poco. Muy poco, no, bueno, antes, mira. Se llenaba. Pero muchos. Que le decían que San Juan Chico aquí, ¿verdad? Sí, era San Juan Chico aquí. Sí, venían muchos peregrinos. Y para las fiestas, pues gente del cerro, así que, de las rancherías que venían aquí. Ajá, les daban de comer a toda la gente. Sí, comían. Las señoras que hacían, las que hacían la comida para los danzantes y los músicos. Su mamá de mi comadre Belén, muchos años, porque eran los encargados del templo. Uh-huh. Después mi compadre, Félix. Don Félix Torres. También, y les daban a los que venían de Lagos, las peregrinaciones que venían, la que entraba a las 12 del día, también ahí venían a comer, las que así, y les daban a las señoras sus comiditas para que llevaran, daban sus ollitas ahí para llevar. Sí, mi compadre, pues él hizo mucho al templo. Pues el barandata es el hizo. El atrio, todo. El atrio, todo. Cuando querían quitar ahí el pedazo que está así para de allá de Anca Jesús. Pelearon ese terreno, ¿verdad? Pelearon. Entonces mi esposo era el comisario, pues se iba a pelear allí. Con el sobrino, era el comisario, el que andaba peleando. Porque iban a andaba echando la, iba a echarle él su cerca, así su ya, barda, su cimiento. Y a tiro en la puerta, así de la sacristía, así. Se quería comer terreno. Yo no licencié todo. Hasta el padre anduvo ayudando, el padre Chimino. Chimino, que lo querían matar, ¿verdad? Sí. Y mira. Todo fue por obra y gracia de la Virgen que se arregló. Y la Virgen libró todo ese terreno. Porque era de ella. Uno sabía claramente que era de ella. Uh-huh. Y lo peleaban. Él lo peleaba, pero no se le hizo. No. No, hizo muchos milagros. Cuando se le encontraron, dicen, en el cerro. Fueron unos arrieros, eran dos hermanos. Platicaban, y yo y a mi papá que platicaban, que aquí les platicaban. Uh-huh. Se llamaba Lorenzo, el señor que se la encontró. Y se encontró la piedrita y se la enseñó al hermano. Dijo, mira, dijo, esta piedrita, dijo, mira, parece una virgencita. Entonces que la agarró el hermano y la vio. Dijo, no, no, ¿cuál virgencita? Y la tiró. Pues no se vino hasta que no la encontró en el lugar donde la había encontrado. Allí se la volvió a hallar otra vez. Y se la trajo. Uh-huh. Todos esos, en antes, pues, le brotaban. Los angelitos, todos los angelitos que tiene, le han brotado de la piedrita. ¿Verdad que nadie la ha pintado? ¿Nadie la ha tocado? Nadie la ha tocado. Su manto y todo. Solita. Por naturaleza le salen. Y le siguen saliendo, ¿eh?
Todavía, angelitos, y todavía le saldrán. Todavía. Todavía. Como cuando pita un pollito el cascarón, así, así revienta la piedrita. ¿Eh? No, no, sí. Que se la querían llevar a Guadalajara, no sé si usted supo. Sí, se la querían llevar. Y desaparecía la piedrita de la caja, ¿verdad? Cuando acordaban, la piedrita ya estaba aquí. Ya estaba. Y se la, el curato de aquí, del Lagos, la que la querían quitar, la que se querían quedar con ella, y nomás no pudieron. Ella quería quedarse aquí en el Ojuelo. ¿Por qué cree que se quería quedar? Aquí le gustó. Le gustó. El ranchito. Estaba muy feyito el ranchito. Pues sí, pues. Y muy pobrecito, pues. La gente muy humilde, pues. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles trabajos había ni nada? No, ¿eh? No, pues es, y los, esos, les digo yo, muy milagrosa porque, es, a ver, no se quiso ir. No se quiso ir. No se quiso ir. Que ya la llevaban a media carretera, ¿verdad? Y la buscaban y aquí estaba la imagen. Ya estaba aquí la Virgen. ¿Eh? Es muy milagrosa. Muchos milagros que ha hecho. Ahí. Ajá. ¿No? Todos sus retablos. Ahí está. Ahí. Se me hace que el primero es uno donde está un señor con un... que lo mordió un perro del mal. El primer retablo, ¿verdad? El primer milagro fue el del perro del mal. ¿Quién es? Y se encomendó a la Virgen. Y no lo sanó. Lo sanó. Ahí. ¿Recuerda quién hacía los retablos? ¿Quién los pintaba? Un señor de Lagos. Después mi compadre Félix los hacía y aquí los vendía. Baratos, que no los daba. Ajá. Porque él me hizo el mío. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Y el señor de Lagos cómo se llamaba? Pues no, yo no recuerdo. Sí, no supe. Sí. ¿Eh? Porque él, todos los... El señor que no está también de los caballos. No recuerdo. Marcos Esparza. Lo arrastró, andaba arando y él traía el tiro de los caballos y arrancaron y lo llevaban en rastra. Y se encomendó a la Virgen y se detuvieron los caballos y luego lo vino a pagar la manda. Trae su milagro, su retablo. Uh-huh. Y no, sí, muy milagroso. No sé, antes sí venían, llegaban muchos peregrinos. ¿Y para hacer las comidas de las fiestas, cómo le hacían para organizarse? Las del día 8 y las del 13. De las comidas, toda la gente le ayudó. Que andaba una gallinita, que andaba arrocito, así, a la señora. Yo tenía la devoción de dar una gallina. Para la comida. Para la comida. No se juntaban entre todos. Y las rancherías también, que ya daban el maicito así, también cooperaban. También cooperaban. Sí, también. ¿Eh? No, sí. ¿Qué otra pregunta? Les digo yo. Que esta Virgen, les dice, ¿cómo no la publican para que haya más... más visitantes, más y visitantes, que la conozcan? Porque en Lagos no es muy conocida. No, pero siempre sí, de Lagos a veces vienen a visitarla. Pero lo que pasa es que no lo comparten. No le dicen al vecino, vamos a ver la Virgen del Ojuelo, mira, está esto. ¿Ya? No. Entonces hay que vienen a visitarla. Compartirlo. Sí. Y a veces se bajan de ahí del camioncito y preguntan que dónde está el templo y se van a visitarla. Entra camión aquí, diario. La familia López, pues de aquí era la mamá. Esos eran muy... Era la que traía la peregrinación. ¿Del mediodía? Para el día 8. Se llamaba Bernabé. Ella. Bernabé. Después se murió ella y las hijas. Las hijas venían. Uh-huh. Ellas de aquí se formaban. ¿Sabe por qué aquí le dicen la mojonera? Aquí a este lado. ¿Por qué le dicen la mojonera? Porque es el camino que va para los ranchos.
Es el punto de reunión, ¿verdad? De aquí del Ojuelo. Sí, aquí De aquí andamos parte con... todo. Sí. Peregrinaciones, Sí, bienvenidas, todo. todo de La aquí, mojonera. en la mojonera. ¿Eh? Pues ya ves los, para el mes, para el novenario. Todo el novenario se echa de aquí. Bien bonito. ¿Eh? Sí. ¿Y sabe por qué le entregaban trofeos y eso a la Virgen? Porque les hacía el milagro de ganar. Ah, sí, se Sí, encomendaban a se ella. encomendaban a la Virgen y todavía están los trofeos. Pues ya ve que remodelaron. Allá solo hay uno. Eran muchos, ¿Qué pero unos, recuerda que había? Trofeos, sí, guitarras. unos grandotes, otros medianos. Decían que los habían vendido. Ajá. ¿Con eso? Pues me dice que con eso ya es suficiente. ¿Cómo ve? Ya estuvo. Ya estuvo. Sí. ¿Cómo No, es ve? que no recuerda su nombre. Nada más, ¿cómo se llama? ¿Su nombre completo? Yo, Ajá. Petra Tavares Bustamante. ¿Tanto?